Bueno, señores, hoy hemos hablado de un tema muy importante que es con respecto a la eliminación de la violencia sexual. Hoy se conmemora el 19 de junio, este día tan importante para llamar a la atención, a la conciencia, para usted realmente darse cuenta de ese tema tan preocupante. Pero para ello, tenemos una profesional en el área que nos ayudará pues a debatir un poco este tema, de qué específicamente hablamos cuando hablamos de violación o de violencia sexual. Y con nosotros, la licenciada Rosa Rojas, quien es psicóloga y también experta en la materia. Vamos, bienvenida. Un aplauso. Bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo está, buenas, licenciada? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por la invitación. Qué bueno que podemos hablar de este tema, que es un tema social, de salud pública, de políticas públicas nacionales e internacionales. Así es. Licenciada, vamos a empezar definiendo, cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Cuando hablamos de violencia sexual, nos estamos refiriendo a todo tipo de abuso o amenaza en relación a cualquier toque, insinuación, con relación a la sexualidad sin el consentimiento de la persona abusada, amenazada, coercionada. Dentro de la violencia sexual, pues existen diferentes tipologías. Está el nivel del abuso, el contexto de confianza en el que se da el abuso, en el que se dan los delitos sexuales, y por supuesto la agresión, a cuáles niveles llega. Dentro de las agresiones, pues hablamos de las amenazas, del acoso, de las violaciones, de la seducción, de la esclavitud sexual, de la prostitución, de la explotación sexual comercial. Y bueno, pues en este caso del día que se conmemora hoy, justamente para hacer referencia a tantos años de lucha como que para erradicar y eliminar este tipo de violencia, se dan todos esos tipos de delitos sexuales, de violencia sexual en los conflictos armados, en los países que están en guerra, en los países donde las fronteras están en continua situación bélica o de irregularidades, como pasa casi en todos los países, ¿no?, que tenemos frontera. Este tipo de situaciones, este tipo de violencia sexual se da en todas sus manifestaciones. En la República Dominicana, pues tenemos una manifestación continua, que es en nuestra frontera con Haití. Bueno, nosotros realmente queremos, obviamente, llevar una información precisa al público y queremos, obvio, abrir las redes sociales para que hagan su pregunta y luego se la vamos a compartir a la doctora. Mientras tanto, yo tengo una cuestionante en cuanto a la diferencia de gravedad entre la violencia sexual física y la violencia sexual verbal, porque mucha gente piensa que violencia sexual solamente es tener relaciones sexuales con una persona, y no, se entiende que el acoso a nivel verbal también es violencia sexual de por sí. Así es, cuando hablamos de grado, porque también la violencia con relación al acoso y con relación a los piropos callejeros y con, exacto, relación a las insinuaciones sexuales de compañeras y compañeros de trabajo, de jefes inmediatos o de jefes y jefas, autoridades, hay diferentes grados, ¿no? De acuerdo al tipo de frecuencia con la que se repite, de la posición de poder de esa persona. Hablamos de acoso y acoso verbal a los piropos callejeros. Y eso se está buscando que tenga una penalización en el proyecto integral de ley, que todavía no se ha aprobado. Pero es diferente cuando ese acoso verbal viene de manera reiterada de un compañero, de una compañera de trabajo, ajá, de un familiar. Por ejemplo, esa situación en las familias donde, sobre todo a las niñas, tenemos que resaltar también que los delitos sexuales se manifiestan en niñas, niños, adolescentes y mujeres, pero que el porciento más alto es en mujeres y en niñas. Reciente, pues sí, se están registrando muchos casos de delitos sexuales en todo nivel para los niños. Es totalmente nulo prácticamente el delito sexual en caso de hombres adultos, que no pasa así con mujeres adultas.
Entonces, cuando hablamos de una violación sexual, estamos hablando del coito. Es una mujer, una niña, un adolescente, un ser humano que fue forzado físicamente y sostuvo una relación obligatoria con esta persona. Y hay un coito y hay un desgarre y hay golpes, no solamente amenazas. Cuando hablamos de violencia sexual verbal, hablamos de amenaza, coacciones, manipulaciones, chantaje sexual y en menor grado, pues el piropo callejero. Partiendo de esta información, incluso hice mención de que hay personas que tienen una relación, una pareja, ya sea matrimonio, y del hecho que el hombre quiera obligar a su pareja a tener quizás relaciones sexuales, yo como mujer tengo todo el derecho de decirle, hoy no quiero, hoy no me siento en disposición, pero aún así hemos visto casos que dicen, bueno, él me obligó a estar con él, pero él entiende que no es una violación porque yo soy su pareja. En ese caso, ¿se puede considerar como una violación sexual o simplemente ya es un tema como de pareja, por así decirlo? Es un tema de pareja y es un delito sexual, las dos cosas. Es un tema de violencia intrafamiliar, muy importante y muy amplio, porque el hecho de que en las relaciones de pareja, hombres, mujeres, parejas del mismo sexo, la sociedad, la cultura legitimiza, normaliza el que el hecho de que tú seas pareja de una persona es como si firmaras un contrato de propiedad sobre tus emociones, sobre tu cuerpo. Entonces, eso mismo hace que se convierta en un tema de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Es un delito sexual y es una violación si termina en el coito, o puede ser un chantaje o incluso puede ser esclavitud sexual. Mujeres que su pareja la tienen secuestrada, esclavizada sexualmente, no solamente hacen el acto sexual de manera forzada, sino que a modo de esclavitud. No es solamente que ellos se van a complacer, sino que tienen a la mujer como una esclava sexual, solo para que ella le proporcione placer en actividades violentas y en actividades deplorables para esa persona. Es una violación porque la persona no da su consentimiento. Y si es no, es no. Y esto también es un tema muy importante en la adolescencia. Si bien hoy el día que se celebra es de las violaciones en el conflicto, sí. Qué bueno que podemos ampliar y hablar del delito en todas sus vertientes. Entonces, a las adolescentes, por ejemplo, le pasa mucho esa situación donde están en un proceso de enamoramiento y están decididas que van a tener esa relación sexual con esa persona que es su novio o su novia, su pareja. Y al momento del acto, por la razón que sea, dicen que no. Y entonces ahí viene la obligación y la violación. Si dijo que no, aún en el último no segundo, es no. Y ese no se debe de respetar. Que no me quiere, no quiere estar conmigo, esta relación no va a funcionar, porque si tú no puedes hacer tal cosa, es porque quiere decir que no puedes hacer un sacrificio más por la relación, y por ahí puede derivar. Y no me puede dar la prueba de amor, como dice. Así es, licenciada, y en ese mismo orden, ya en la parte final, ¿qué característica visible muestra una persona que está siendo sometida a violencia sexual? A todas las manifestaciones psicológicas, sentimiento de culpa, vergüenza de su propio cuerpo, su cuerpo que está dotado para satisfacerse, para hacer su libertad de expresión, se convierte en su esclavitud. Su cuerpo, su apariencia física, su manera de cuidarse y de cómo verse, se convierte en su cárcel, porque quiere comenzar a esconder lo que está diseñado para darle placer, quiere comenzar a esconderlo. Físicas, insomnio, pérdida de peso o aumento exagerado de peso, estrés post-trauma y estrés durante el proceso de vivir esa situación de violencia. Las manifestaciones son varias, pero sobre todo, y la que está presente en toda persona que vive una situación de delito sexual, es la destrucción de su autoestima, de su personalidad y de su valía como ser humano. Dejas de ser un ser humano para convertirte en un objeto sexual en este tema específicamente.
Bueno, así es. Y legalmente, ¿todas estas tipologías de la violencia sexual están bien penalizadas en nuestro país, desde su percepción? Legalmente, todas en la actualidad, excepto el acoso callejero, el piropo callejero. Hay un proyecto de ley que está sometido, de ley de violencia integral intrafamiliar, larguísimo el nombre, y no se ha aprobado donde se incluye lo del acoso todas callejero. Todas las demás sí. Pero a la actualidad, todo lo demás, todas las demás están penalizadas. Licenciada, ¿cómo podemos hacer contacto con usted, seguirla en las redes sociales para más información, ya que usted tiene más de 10 años de experiencia en el tema y sobre todo trabajando con la niñez? Gracias, muchísimas gracias. Pues mi consulta privada, contactarse conmigo en las redes a través de mis páginas que se llaman Naturaleza Rosa. Ahí trabajamos diversos temas y a través del contacto 829-881-1856. Y en el proceso de la tarde, yo estoy en la unidad de violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que está en la calle del Sol. Ahí damos asistencia a las mujeres, familias, niñas, niños, adolescentes que llevan un proceso de denuncia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema de sumo interés para el país y para el mundo, que obviamente hoy están conmemorando este día de eliminar la violencia sexual. Nos vamos a una pausa comercial y usted no le cambie porque regresamos con más en las tardes del 25.